El audífono, se lo tenía que quitar. Bueno, hoy les cuento que hoy me levanté bien, bien, gracias a Dios. Desde hoy está frío, frío, frío. Hoy por fin los niños ya fueron, después de tantos días ya fueron a la escuela. Y fui a la mañana y le llevé de almorzar a Eri. Ayer le había hecho un caldo de pollo y no quiso cenar en la noche, y hoy se lo di en la mañana. Y como le había hecho hasta tortillas también, entonces se las llevé en la mañana. Y de ahí, más tarde fui y les llevé de almorzar a los niños. Fui por unas cosas para los niños y se las llevé a la escuela. No puedo desayunar todavía con ellos porque solamente puedo desayunar un día a la semana. Bueno, a ver qué día me van a decir que voy a desayunar con ellos, pero voy a desayunar un día con ellos en la semana. Bueno, para la próxima semana, porque esta semana ya se termina. De ahí le hablé a mi mamá que si quería, necesitaba ir a la tienda. Me dijo que si necesitaba unas cosas, solamente que pues no quería salir porque está muy frío para sacar a Leila. Y dije, ok, no, pues yo voy por las cosas. Ahí voy. O sea que todo el día andaba de pata de perro. Y ya iba por el Harry y me dieron un ticket. ¡Oh! ¡Viste, policía! Nomás de repente miré que salió a la carretera. Miré que salió a la carretera y empezó a hacer así la seña que parara. Entonces yo me paré, retirado me paré. Y también el otro carro que iba a hablar conmigo también se paró. Y los de atrás, nosotros pensamos que nos estaba haciendo una parada para que, porque hay veces que hacen así las paradas, sale alguien, un señor o alguien, para hacer una parada porque va a salir un tráiler, necesitan sacar una tráiler o algo. Entonces pues yo me paré. Entonces ya nomás mire que me hizo así y me dijo que me metiera a un lugar donde está un parqueadero. Dije, oh cielo, ya que voy mirando, ya cuando me metí al parqueadero pues era un policía. Dije, ok. Pero es que no se miraba muy bien porque andaba todo nomás de negro. Y también hasta traía el gorro, traía un gorro normal pero negro. Entonces no parecía exactamente policía, pero me dio mi ticket. Aquí está mi ticket. Solamente me lo dio por alta velocidad. Mi madre, la primera vez, siempre hay una primera vez y ahora me tocó. Después de tantos años de andar manejando, ya tenía cuántos años de manejar, empecé como a los 17. Sí, 17, 18 empecé a manejar. Y nunca me habían dado un ticket, nunca, nunca, nunca. Es la primera vez que me dan un ticket. Bueno, ni modo, voy a tener que pagarlo. Vengo llegando aquí a la tienda porque voy a agarrar carne, que quiero hacer unos tacos para festejar. Festejar que me dieron un ticket. No, es que tengo frío salir, está bien frío. Ahorita no sé si voy a hacer las tortillas de harina yo, no sé. Pues no sé si compre las tortillas ahorita o haga las tortillas, depende. Pero si hago las tortillas, se las enseño. Les enseño las tortillas. Porque voy a bajarme, aunque está bien frío. Déjenme ver, a ver si puedo enseñarles ahorita si todavía tiene hielo. Porque ya son las 12. Pasa, ya casi va a ser la 1. Y todavía hay hielo. Está frío, frío, frío. Y con lo que yo soy de friolenta, traigo dos blusas y el suéter. Traigo las mallas, dos mallas. Traigo, también traigo estas cosas que se ponen fácil, como si, no sé si se alcanza a ver. Traigo estas cosas porque está frío. Yo soy friolenta y está frío. En muchas calles todavía hay hielo. Muchos carros. Todavía en los techos de las casas todavía hay hielo. No se ha deshecho y no ha querido salir el sol. Seguro ahora iba a estar más calientito, pero no.
Entonces, como va a estar caliente y como va a estar frío, pues voy a hacer un atole, creo. Un chocolate. No, mejor un atole para los niños. Voy a hacer un atole, pero eso sí, en un ratito más les enseño que voy a hacer los tacos. ¿Ok? Entonces, en un ratito más nos vemos. Bye. Cilantro, cebollitas para asar. Ahora también unos chiles, se me antojaron. Unos chiles amarillos. Unos nopales, rábanos, repollo, porque también me gustan con repollo los tacos con los rábanos, aguacates, carne, tortillas. ¿Qué más me falta? A ver, ya tengo ahí el tomatón. Jitomates, me faltan jitomates. Dejen por jitomates. Ahora sí, ya llegué a la casa. Ya estoy aquí preparando las cosas para los tacos. Es lo que les dije que iba a hacer los tacos. De las tortillas, no sé. No sé si voy a alcanzar a hacerlas, la verdad. Ando haciendo otras cosas y no creo que alcance a hacerlas. Pero sí quiero hacerlas. Voy a ver si alcanzo. Miren, aquí ya tengo listas las cosas. Aquí tengo la carne, me falta picarla. Los rábanos, los chiles. El cilantro, los jitomates, me falta lavar todo esto. Y también aquí tengo las cebollas, el repollo, porque yo le pongo repollo a los tacos. Y el aguacate. Acá ya tengo cociendo frijoles. Miren, tengo aquí cociendo los frijoles. Y aquí en esta cazuela voy a poner los nopales a cocer. Miren, los nopales, yo así los coso. Le voy a poner un poquito de cebolla. Unas cebollas en pedazos grandes para podérselos quitar al rato. Un diente de ajo. Y unos chiles rojos. Este es el chile de árbol. Yo le llamo chile de árbol. No sé cómo le llamen ustedes, pero es el chile de árbol. Se lo quebro un poquito para que... Eso solamente para que agarre sabor. Para mí. Es a nosotros como nos gusta. Ya que están hirviendo. Ya que está hirviendo porque el agua ya está caliente. Déjenme ver. Sí, el agua ya está caliente. Voy a dejarlos así que agarren un poquito. Un poquito de... Que hirva un poquito. Déjenme ponerle la sal. Sal para ahorita cuando empiece a hervir le voy a poner los nopales y voy a ponerme me voy a lavar las manos para lavar la verdura y picar la carne. Voy a traer 4 libras de carne, pero dije no, porque si viene alguien a comer y con 4 libras es muy poquito. Entonces traje 10 libras de carne. 10 libras de carne. A ver qué tal. A ver cómo me salen. Y en un ratito más nos vemos. Yo voy a seguir haciendo esto. Déjenme echar toda la verdura en algo para poderla lavar. ¿Ok? Ya estaba hirviendo. Entonces ya le puse los nopales. Ahorita a ver. Ahorita rápido esos están. Ahorita lo que voy a hacer es... aquí en esta... En esta ollita voy a poner a cocer los tomates. Estos tomates y jitomates son para hacer la salsa. Solamente que, si se fijan, yo los partí para que estén mucho más rápido. Si están más partidos, están mucho más rápido. Entonces ahorita ya los voy a poner a cocer para hacer la salsa. Para hacer la salsa. Esta salsa, la de los tacos... A mí a veces me sale picosa, pero trato de que no me salga muy picosa, porque a nosotros los tacos nos gustan con mucha salsa, que estén bien llenos de salsa. Miren, ¿qué les dije? Esto estaba rápido. Estos nopales. Ahorita, yo con unos 2 minutos más, los voy a sacar para colarlos.
a tener aquí lista la coladera. Voy a tener aquí ya lista la coladera para cuando estén los nopales. Déjenme ya bajarles, porque si no se me van a tirar. Miren, rápido están. Mientras estaba hablando, rápido, rápido se cocieron. Ahorita los tomates los voy a dejar cociendo y los jitomates, y voy a picar la carne. Ahorita nada más la mitad de la carne, yo creo. Pensé que me iba a tardar más picando la carne. Tengo que 4 minutos. No, todavía ni los 4 minutos. Todavía ni los 4 minutos. Yo creo que con la mitad de la carne ahorita que pique, está más que bien. Ahorita, miren, déjenme lavarme primero las manos. Ya volví. Miren, como los nopales ya los tengo aquí colados, acá cambié los tomates para este lado y también ya me los están. Puse aquí el comal y le puse un aluminio porque voy a asar los chiles para la salsa. Ya me lavé mis manos. Ya están lavadas mis manos. Casi siempre para la salsa de los tacos lo que hago es asar los chiles por separado. Hay veces que voy a hacer nada más carne con chile, y pues ahí cuando voy a hacer nada más carne con chile, entonces pongo a cocer los tomates, jitomates, y le pongo los chiles ahí mismo para que se cozan. Pero hoy no quiero los chiles cocidos, los quiero asados. Y como ya está bien caliente el comal, pues rápido va a estar. Lo puse a calentar mientras picaba la carne. Para avanzar, nomás que iba a dejar los chiles, pero no puedo dejarlos aquí, porque si no se me queman, para cuando lleguen ahorita los niños va a haber una tosedera, porque los chiles van a estar, ok, déjenme poner la licuadora para poner los chiles ahí, los chiles y los tomates ahorita cuando estén. Bueno, los chiles, ya empecé yo, miren, creo que ya está, ahora sí ya, déjenme apagarle al comal, y los tomates, déjenme ver cómo están los tomates, todavía les falta poquito, nada más que creo que les puse demasiada agua. Y los frijoles, no, todavía no están los frijoles. Entonces, sí les dije, ¿verdad? Ya piqué la carne. No me tardé tanto, fueron menos de 4 minutos. Y la otra mitad así la dejé solamente. Y la voy a dejar así por lo pronto. Ahorita lo que voy a hacer, voy a enjuagar la tabla. Vale, me lo tengo que lavar porque como partí carne,
Tengo que lavar la tabla para empezar a picar la verdura. Espérenme poquito. Ya quité los tomates. Ya están los tomates. Ya aquí están los nopales. Y la cazuela esta ya la puse a calentar con el aceite. Porque ahorita voy a poner la carne a que se vaya, friendo la carne para los taquitos. Ya está el aceite. Ahorita caliente el agua. La verdad, a mí no me gusta ponerle condimentos cuando voy a hacer carne, solamente así los tacos de pura carne, a menos que sean como tacos de carne adobada. Los de carne adobada, eso sí, sí me gusta que lleven las especies, pero este no. Déjenme ponerle poquita sal. Bueno, les cuento que ya llegaron mis ayudantes, miren. Déjenme mostrarles a mis ayudantes. No, aquí está uno. A tus hijos. A mis hijos, no son ayudantes, a mis ¿sí? hijos. Aquí está, miren, mi ayudante. Ya está partiendo los rábanos. Mi ayudante para los tacos. Mira, hola, saluda. Mira, estoy a ver. Está bien largo. Mira. A ver. Oh, sí. Miren, aquí ya tengo los chiles. Ya los puse en la licuadora. Ahorita voy a picar la verdura. Todavía no la he picado porque llegaron mis ayudantes. Estoy esperando que déjenme cambiarlos. Los tomates a este. ¿Mande, mijo? ¿Acostarse? No, podría cortar. No, los kiwis. ¿Los kiwis? No tengo kiwis. ¿Sí? ¿Cuáles kiwis? Yo creo que vino. Oh, no, pensé que era. No, pensé que era kiwi. No, ¿cómo se llama? Esos son aguacates. Pero todavía eso no, y tú no puedes usar el cuchillo, perdón. No, son los cortititos. Voy a poner poquitas. ¿Cómo hace? ¿Cómo es eso, Emma? Vamos a ver. ¿Con estos? No, con ese no se corta, mijo. Déjenme entonces picar la verdura. No importa que se rompa, mijo. Ajá. Van a hacer el guacamole ellos. ¿Verdad que van a hacer el guacamole ustedes? ¿Cómo lo tenía que hacer, mi hijo? ¿Son los qué? ¿Dónde tengo esto? ¿Qué, mijo? En la basura. Bueno, ponlo ahí a un lado y ya cuando terminen todos ya los ponen en la basura. ¿Manda, mijo? Sí, nada más así van. Sí, nada más así. Y ahorita voy a picar el cilantro. A ver, el cilantro. Si quieres, yo lo pico. ¿El cilantro? No, el cilantro no puedes picarlo tú. Déjame picar el cilantro. ¡Oh, sí saben! Con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito. ¡Ándale, así! ¡Ey! Estoy atacando un aguacate. ¿Estás atacando un aguacate? Sí. ¿Qué tienes? ¿No puedes? ¿Necesitas ayuda? Necesito tu cuchara. ¿Para qué? Está operado. ¿O necesitas la cuchara de Axel? A ver. Ajá. ¡Sálvate! Dame este aguacate. Ya sálvate, por ahí. ¡Ay, qué bonitos! ¡Qué bonitos trabajan! ¿Qué te duele la cortada de ayer, mijo? Pero es por traviesos. Sí. Somos traviesos. ¡Ay! ¿Sí pueden? Ah, sí. A ver, niños, ya lo molieron. Yo me compré
Déjenme cerrarlo bien. Ya. Guacamole. Guacamole. Mole. Mándame, hijo. Oh, gracias. Espérame. La carne. Se me había olvidado. Ya puse a calentar el comal. Entonces lo que voy a hacer es, voy a poner a hacer las cebollitas y los chiles. Y lo que voy a hacer es que poner carne. Si yo, oye, ¿cómo se oye? Lo que hago es ponerle un poco de carne. Ahí ya tiré. Y, Ana, ¿no me das el aceite, please? Oh, no, acá está. Mande, mijo. ¿Por qué te caíste? ¿Qué andabas haciendo? Ya le puse aceite. Lo que vas a hacer, vas a poner los chiles. Sí, ve para allá, mijo. Aquí no puedes estar en esto, ¿ok? Por así. Es el meme. Miren. Ay, si supieran el olor que tiene esto. Huele riquísimo. Nomás que lo voy a tapar. Los voy a tapar un poquito para que se medio cosan. Y la carne ya mero está. Y déjenme checar el guacamole. Ya está lista la salsa. El guacamole, el cilantro, los nopales, la cebolla, los rábanos, los frijoles y el repollo. Ya nada me falta servir los tacos. Bueno, aquí voy a preparar un taco regular y el otro... El otro como yo casi siempre me los como cuando podemos. Uno con aguacate. Los dos llevan cilantro. A los dos les pongo cilantro. El que lleva aguacate le pongo nopales. Al otro no. Este le pongo cebolla. Este también va con cebolla solamente. Los rábanos siempre los pongo aquí al lado, nada más. Este sí va con frijoles. Ahí se le cayó el lazo. Este con el repollo. Va con el repollo. Y con la salsa. A este, en que nosotros nos lo comemos así como nos lo comemos con todo. Y el otro, que por lo regular la gente nada más le pone cebolla y cilantro y la salsa. Oh, y se me olvidaba algo. ¿Qué? El limón. A los dos les pongo limón. A los dos. Y así. Listo para comer. ¿Cuál te vas a comer, pelón? ¿Cuál te quieres comer? ¿Eh? Pero tiene chile, ¿no importa? No. ¿Quieres que te haga unos sin chile? No. ¿Tú te los comiste con chile o sin chile? Sin chile. ¿Sin chile? Bueno. Pues ahora sí. Listos para comer. Ay, no se puede agarrar, más bien agarro este. Qué chile. Bueno, pues ahorita ya es noche. Ya son las 8, ya somos 8. Como la verdura que me sobró, ya la puse ahorita aquí en bolsitas, miren, en unas bolsitas. No sé, las puse para guardarlas en el refrigerador, que me ha sobrado, y para guardar de una vez esto. Ahorita les voy a contar algo que pasó. Ay, me voy a quitar esto con el... ¿Recuerdan que tenía aquí un espejo? Pues, déjenme limpiar aquí porque creo que está muy sucio.
aquí tenía un espejo. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ese espejo pasó hoy un accidente. Estábamos allá en la cocina, mi mamá, Aiden y yo, y Leila andaba jugando y los pelones estaban acostados ahí, estaban acostados en el piso, estaban jugando en la tableta. Y nomás de repente oímos un grito, no, oímos un, como que algo se cayó, que se había quebrado. Y los pelones empezaron a llorar y venimos corriendo, pero como las luces estaban apagadas y abajo del espejo se miraba levantado. Y yo a los pelones sí los miré fuera, pero pensé que Leila estaba abajo del espejo y ay no, pasamos un susto horrible. Pero no, lo bueno que Leila alcanzó a correr y no pasó nada, gracias a Dios, solamente se quebró el espejo, gracias a Dios, fue lo único. Leila quedó bien asustada. Leila quedó bien asustada, amigo. Nosotros también nos asustamos y nos pasó buen susto. Pero sí, abrimos un burrito. Oh, Eriquito estaba viendo un burrito, pero al último hasta ahí lo dejó del susto que pasamos porque se quebró el espejo, pero gracias a Dios nomás pasó eso. Eso, pero fue un accidente que sí nos llevó un buen susto. Bueno, pero entonces ahora sí nos despedimos. Yo voy a ir a acabar de lavar los trastes. Elena no va a acabar su tarea porque ya la tenía que haber acabado porque se va a meter a bañar para dormir.